Pues, ¿quién es Juan Pablo Villalobos? Es un escritor mexicano, nacido en Guadalajara en 1973 y radica desde hace 20 años en Barcelona. Narrador y traductor, estudió marketing y literatura hispánica, cursó un doctorado en teoría de la literatura y literatura comparada en la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha colaborado con Letras Libres, Gato Pardo, Branta y un montón de blogs más. Ha sido becario del programa Albán, becas de alto nivel de la Unión Europea para América Latina y del Instituto de Investigaciones Lingüístico-Literarias de la Universidad Veracruzana. Esto solo es un cachito de la larga trayectoria de Juan Pablo y, pues bueno, hoy venimos a platicar sobre su última novela publicada por Anagrama, que lleva por nombre El pasado anda atrás de nosotros. Muchas gracias, Fátima. Bueno, y un poco, como me contaba Juan Pablo antes de empezar la charla, lleva un montón de tiempo de gira artística presentando este libro y yo ayer estaba un poco preocupada porque decía, quiero hacerle preguntas muy, muy originales. Y entonces vi muchas entrevistas y dije, no, todos le vamos a preguntar lo mismo, ni modo. Y en ese sentido, bueno, una breve síntesis de la novela. Yo creo que la reseña que trae atrás es un poco engañosa, porque en realidad lo que sucede es un tanto diferente a lo que uno puede imaginar cuando lee la reseña. Pero sin ánimo de hacer spoilers, me gustaría contarles un poco cómo empieza. La novela va de un hombre adulto, ya grande, que regresa a su pueblo de origen, que es Lagos de Moreno, a cuidar a sus papás, que ya están enfermos, específicamente a acompañar a su mamá, que está enferma y necesita como un tratamiento urgente, de cierta manera. Concretamente, empieza con el personaje saliendo de un bar después de haberle pegado a un amigo conocido de la infancia que le hizo bullying durante mucho tiempo. Ahora, creo que en apariencia la novela es una cosa que parece sencilla, sin mayor complejidad, pero ya iremos platicando. Hay un montón de cosas que subyacen entre la aparente sencillez que maneja y lo fluido que puede ser leerla y el humor que está por todos lados. Ahora, a mí me gustaría preguntarte una cosa inicialmente, que es, esta novela se publica dentro de una serie de publicaciones tuyas que se catalogan como autoficción. Si pensamos la autoficción como un género híbrido, limítrofe, en sí mismo problemático, una cosa en medio de la autobiografía y la ficción, pero que no es ni una ni otra, a mí más bien me gustaría preguntarte cómo es tu concepto de autoficción o cómo se ve acá en la novela. Bueno, gracias Fátima primero por acompañarme y gracias a la Filuni también por recibirnos hoy. Pues mira, la autoficción, o sea, desde el punto de vista teórico, me gustaría explicarlo porque hay muchas como malentendidos también alrededor de la palabra. La autoficción, para quien no lo haya todavía estudiado o se haya topado por ahí con el concepto, consiste en un libro donde el nombre del autor, el del protagonista y narrador de la historia son el mismo. Es decir, ustedes en la portada aquí ven Juan Pablo Villalobos y el personaje se llama Juan Pablo Villalobos y el narrador se llama Juan Pablo Villalobos y entonces pareciera que es un libro autobiográfico, ¿no? Pareciera que lo que está contando es verdadero. Pero no es autobiográfico porque no cumple con la segunda condición que tiene la narrativa autobiográfica, que no es contar la verdad, ¿eh? Porque la verdad, quién sabe si la cuentan. En una autobiografía, normalmente, de hecho, no le creemos al autor de la autobiografía si nos está contando la verdad o no. Lo que es la segunda característica de la autobiografía es la promesa de decir la verdad. Es decir, el narrador, al comienzo de una historia autobiográfica, casi siempre dice: esto fue lo que sucedió, voy a contar las cosas tal como sucedieron. Otros han contado mentiras y yo voy a contar la verdad. Siempre hay esas frases, esos tópicos, que son la promesa de decir la verdad. Y en la autoficción no hay promesa de decir la verdad,
porque lo que la historia, digamos, la trama, es ficción. Entonces se parte de utilizar el nombre, en este caso mi nombre, y de utilizar algunas características, circunstancias mías. Soy un mexicano que hace muchos años que se fue de México, que ha publicado toda una serie de libros, etcétera, etcétera. Todas esas características coinciden, y en el caso de este libro, una familia radicada en Lagos de Moreno, papá, mamá, cuatro hermanos, unos viven en Lagos, otros viven en Guadalajara. Es decir, todas esas circunstancias son reales, las edades, el orden en el que están los hermanos, los nombres de mis hermanos son reales, todo eso es real, pero luego la trama de la historia es ficción. De ahí viene la palabra autoficción. Ahora, a mí me interesa la autoficción como una especie de ejercicio especulativo, haciéndome preguntas como ¿qué hubiera pasado si? ¿Qué habría pasado si? ¿Qué podría pasar si? Que son las preguntas de la ficción, ¿no? Toda novela comienza con una pregunta de ese tipo. Esta es la tercera novela que yo escribo utilizando mi nombre y la última, según prometí. No prometí decir la verdad, pero prometí ya no escribir autoficción. Y es la última porque como que al terminar de escribirla me di cuenta que la primera novela, que es No voy a pedirle a nadie que me crea, esa es una novela sobre irse de México. Es una novela donde un personaje que se llama Juan Pablo Villalobos se va a vivir a Barcelona y le pasan toda una serie de aventuras que no me pasaron a mí. La segunda de esas novelas es Peluquería y Letras, donde otra vez un Juan Pablo Villalobos vive en Barcelona, y esa es la novela sobre quedarse a vivir en Barcelona. Y la tercera novela, que es El pasado en atrás de nosotros, es la novela sobre volver a México. Y es una vuelta que no es una vuelta definitiva, sino es una vuelta temporal. Como bien explicaba Fátima, el protagonista viene a México por una temporada, por unas semanas, para hacerse cargo del cuidado de sus padres. Y entonces son la novela de irse, la novela de quedarse y la novela de volver. Entonces por eso yo decía que son una trilogía. Y lo que me interesa, para responder a tu pregunta sobre por qué la autoficción, a mí me parece que ese mecanismo morboso, ¿no? De si será verdad o no será verdad, o esto habrá pasado o no habrá pasado, crea una relación con el lector que a mí me interesa, una relación de tensión narrativa, el lector como que se sigue leyendo, en parte por lo que está contando la historia, en parte por esa confusión de será verdad, no será verdad, que creo que es algo muy de nuestra época, ¿no? El querer saber mucho sobre la vida de los artistas, de los, no solo de los escritores, de los cantantes, de los músicos, de los actores, actrices, etc. Es un fenómeno también muy incentivado por la manera en que nos comunicamos hoy, por las redes sociales, ¿no? Pareciera que sabemos todo y estamos en contacto permanente con la gente. Yo mismo tengo una cuenta de Twitter desde hace muchos años en la que voy contando como mi vida, y la gente cree que lo que yo cuento ahí es verdad, y no es verdad. O sea, de hecho, el personaje que yo tengo en Twitter es como el personaje de mis novelas, ¿no? Es un personaje muy exagerado, al que le pasan muchas cosas, opina ciertas cosas, y no necesariamente son mis opiniones, ni tampoco son mis anécdotas reales, ¿no? Están exageradas, están un poco trabajadas para que se conviertan en ficción. Y entonces, en el caso de esta última novela, el ejercicio especulativo tiene que ver con la paranoia. O sea, tiene que ver con un personaje que después de mucho tiempo de no vivir en México y de no vivir en Lagos de Moreno, que es el pueblo donde él nació, donde él creció, vuelve y de pronto se da cuenta que ya no entiende cómo comportarse, cómo reaccionar en un contexto muy específico de sospechas de violencia, de miedo, de amenazas, de un ambiente como amenazante, opresivo por el crimen organizado. Y como que el personaje permanentemente está imaginando todo lo malo que le podría pasar, y los demás personajes que están alrededor de él, sus hermanos, sus amigos más antiguos, sus exparejas, etcétera,
como que todo el tiempo le están diciendo, tú ya no sabes cómo son las cosas, ¿no? Y tú ya mejor no opines, ¿tú qué haces aquí, no? O sea, como que hay esa extrañeza permanente. Y tiene que ver, por supuesto, con una cosa más autobiográfica, ahí sí, que no es la historia, pero sí a nivel de lo que me está pasando a mí ahora en mi vida. O sea, realmente mis padres están mayores, realmente estoy en el momento en el que ya hubo un cambio, el momento en el que ya se invirtió el lugar de padres e hijos, ¿no? Digamos que primero los padres cuidan a los hijos y luego los hijos cuidan a los padres, ¿no? Y ese es el momento en el que yo estoy y el personaje está en ese momento. Y por supuesto eso es lo que más me preocupa, y ahí sí que habría una cosa muy autobiográfica a nivel del tema, a nivel del sentido de lo que cuenta la novela, digamos que sí sería muy autobiográfica, pero luego toda la trama, toda la historia de lo que le pasa a Juan Pablo en esta novela no tiene nada de real. Recuperando algunas de las cosas que ahora dices, y para contextualizar un poco a quienes están escuchando, pues sí resulta importante mientras vamos leyendo que el eje que articula la experiencia del personaje es la paranoia como constante. Y está narrada en primera persona, así que todo el rato escuchamos un poco este monólogo interno y estas angustias y esto que piensa. Ahora viene como una pregunta, porque a mí me gustó mucho pensar en cómo me siento cuando estoy leyendo las cosas, y el pasado anda atrás de nosotros, estaba angustiada todo el tiempo. Se siente un poco como esta escena de alguien viendo una película de terror que se tapa los ojos y abre un huequito, es así como ya no quiero seguir leyendo. Porque, pues sí, uno espera que las situaciones o dificultades que van surgiendo, el protagonista las resuelva de ciertas formas, pero en realidad termina cayendo como en una espiral de descenso a la locura, donde cada vez lo que decide suena más y más absurdo, pero es verosímil, ¿no? O sea, vas creyendo que sí, eso es algo que podría suceder, ¿no? Ahora, en ese sentido, y pensando también en que es un hombre adulto que está viviendo esta transición de la vejez de sus padres, y que esta charla se titula Encuentro con Jóvenes, yo quería preguntarte, desde como un poco lectores jóvenes, que ese espacio o ese tiempo a lo mejor nos podría parecer todavía distante, ¿qué crees que aporta a la experiencia estética de leer El pasado anda atrás de nosotros para que uno diga, ah, órale, la voy a leer? Creo que algo importante en la novela es la relación que tenemos con el tiempo, ¿no? En la novela hay varios tiempos y hay una trama que transcurre en la infancia y una trama que transcurre en la actualidad, la infancia, digamos, en los años 80. Y creo que la perspectiva temporal es algo que, por lo menos yo cuando estaba joven, ya ves, ya las cosas que me haces decir. Cuando era joven yo, recuerdo que parte de las experiencias que más buscaba en la lectura, o no solo en la lectura, también en el cine, en la música, tenían que ver con una perspectiva más amplia, que no fuera solamente mi perspectiva más inmediata, la que yo tenía en mi contexto y con mi madurez, con mis alcances, ¿no? Siendo quien era, sino que esas lecturas o esas películas me permitían también como quizás como madurar rápido, o durante ese tiempo en el que yo leí ese libro, pues adquirir aparentemente una perspectiva distinta. Y creo que aquí en este libro van jugando diferentes niveles narrativos, el de la memoria de la infancia, el de la trama paranoica del presente, pero también hay unas tramas como oníricas que tienen que ver con el sueño, que ya no se sabe si el personaje está alucinando, está soñando. Está todo el discurso también como muy condicionado por el humor. Y el humor para mí es algo natural, está en todos mis libros. La comedia, digamos, soy muy consciente de los mecanismos de la comedia de enredos, que es como yo trabajo. Y por eso el personaje, lo que decías al principio,
Por eso Juan Pablo, y espero que nadie crea que yo soy ese Juan Pablo, por eso Juan Pablo es un personaje profundamente tonto, ¿no? Es decir, es muy, muy ingenuo en un sentido y es torpe. Y es torpe, torpe socialmente, torpe para entender lo que está pasando, torpe para saber reaccionar a los peligros, los supuestos peligros que tiene. Y esa torpeza tiene un motivo meramente narrativo, que es que de esa manera el personaje es chistoso. Es decir, un personaje torpe se va tropezando, le van pasando cosas. Es como en el espectáculo de los payasos, siempre es como hay un payaso tonto, ¿no? El payaso que se tropieza, el payaso que le pega a alguien sin querer, que hace humor involuntario. Y exactamente de esa manera está construido el Juan Pablo de mis novelas, como un payaso torpe, ¿no? Entonces es un personaje que empieza ese libro y tiene un problema. Y en la página 80 tiene 4 problemas, y en la 120 tiene 7 problemas, y en la 150 tiene 10 problemas. Es decir, cuando quiere solucionar un problema, crea otro problema, ¿no? En su torpeza. Y eso también genera angustia. Entonces es una novela que juega con la angustia y con el humor negro. Y que te rías o no te rías, depende, como siempre, de qué tan sensible o insensible puedas ser a los asuntos que se están contando en el libro. Que esto es algo que yo he estudiado mucho, cómo puedes preparar una atmósfera, cómo puedes crear una atmósfera para que el lector se relaje y se pueda reír porque se siente seguro. Y esa seguridad viene de la insensibilidad. Es decir, se puede reír porque parece que no hay consecuencias de la risa. Pero luego hay un momento en el que eso se rompe y entonces te sientes culpable por haberte reído, porque piensas, no debería de estarme riendo de esto. Esto no es algo de que da risa, ¿no? Y yo siempre pongo el ejemplo de lo que pasa cuando somos niños. El aprendizaje de la comedia, que es muy, muy temprano, aprendemos a reír muy chiquitos, porque la risa es involuntaria, es decir, la risa es algo que no podemos controlar, y la risa nace del contraste, de la sorpresa, cuando nace algo inesperado. O sea, lo que sucede es que la realidad es súper aburrida, ¿no? La realidad es un tedio, la realidad es siempre lo mismo, monotonía, y cuando algo rompe esa monotonía, entonces nuestra sorpresa muchas veces se expresa a través de la risa. Pasa, por ejemplo, cuando somos niños, vamos caminando y de pronto un grupo de amigos, y de pronto uno de nuestros amigos, de nuestras amigas, se resbala y se cae. Y lo que pasa es que todos nos reímos de la caída, ¿no? Pero, esa risa tiene unos límites, que son de nuevo el asunto de la sensibilidad o la insensibilidad. Si volteamos al suelo y vemos que nuestra amiga, nuestro amigo, está bien, que no le pasó nada, nos reímos. Y de hecho él también se ríe, ¿no? Como que todos ríen. Pero si se hizo daño, si por ejemplo te empiezas a reír porque se cayó y luego volteas y ves que se fracturó la pierna, tiene un hueso por fuera, está saliendo sangre, no solo te paras de reír, sino que te da horror, ¿no? Y entonces te sientes culpable por haberte reído, porque sientes empatía por el dolor, por el sufrimiento del otro, y dejas de reír. También es verdad que hay malas personas que se siguen riendo, ¿no? Aunque el otro ya se haya matado. Pero ese mecanismo de hasta dónde alguien ríe o no ríe, dependiendo de qué tan sensible o qué tan insensible es con lo que yo hago mis historias, creo unas atmósferas donde creo que el lector se va a sentir cómodo para reírse, y en algunos momentos rompo esa comodidad para que el lector se sienta culpable, porque sale lo trágico. Entonces está lo cómico y lo trágico, están juntos. Entonces lo que yo escribo no es exactamente comedia, sino es más bien tragicomedia, que es lo que tú percibes en esta novela como angustia, como ansiedad. Es una novela muy ansiosa, ¿no? Pero que al mismo tiempo, en muchos tramos, trata de hacerte reír, ¿no? Sí, pues creo que dentro de toda la angustia que puede producir,
también tiene mucho que ver con el juego, porque no solamente es notable esto de que juegas con el humor, que creo que eso es un trabajo muy, muy inteligente, porque en general es muy difícil hacer reír y todavía más hacer reír en la literatura y todavía más hacer reír con los contextos que está trabajando la novela. Y en ese sentido yo notaba que también creo que es un ejercicio de evocación como constante, porque como hay cierta violencia que se nombra, que aunque no tome la forma explícita, más explícita que podríamos imaginar como habitantes de México, y específicamente como un habitante de Lagos de Moreno, siempre está ahí acechando y es lo que acompaña la paranoia y es un poco lo que abraza todas las decisiones que va tomando el Juan Pablo del libro. Ahora, había otra cosa que mencionabas y que creo que es una constante que también acompaña el humor de la novela, y es el sentimiento de culpa. Como no solo como lectores, por momentos podemos sentir culpa por reírnos de cosas que tal vez no deberíamos de reírnos, sino que el Juan Pablo del libro tiene un perpetuo sentimiento de culpa que también un poco en realidad solo se evoca, ¿no? Que en ese sentido yo asumo un poco que viene de tu propia experiencia de emigrar, que es el rencor y el reclamo perpetuo de los que se quedan hacia los que se van. Uh-huh. En ese sentido me gustaría, porque además Juan Pablo todo el rato no lo dice, pero él no quiere estar en Lagos de Moreno, él piensa como en su familia, en el extranjero, que además creo que es un recurso narrativo muy lindo que nunca menciones en qué país del extranjero. Uh-huh. Ahora, regresando a la cosa de la culpa, como él piensa en su familia y en sus hijos y en su esposa y en regresar, y entonces se siente culpable por no querer estar ahí, pero también se siente culpable por un poco estar ahí. Sí, bueno, a ver, ¿hay alguien aquí de los Altos de Jalisco? Levanta la mano. Lagos de Moreno, San Juan, Jalos, Atotonilco, nadie, ¿no? O del Bajío, no sé, de Aguascalientes, de por ahí, de León, de Salamanca, nadie, no hay nadie de por ahí, no me lo creo. Una persona, vale. ¿De dónde? De Arandas. Ah, de los papás de Jalisco. Bueno, pues entonces les tengo que explicar un poquito, ¿no? Porque la culpa no viene de ningún lugar, es decir, sale de algún lado la culpa, ¿no? Y esa zona es una zona muy, muy, muy religiosa, muy, muy religiosa. Muy, muy, muy reaccionaria, muy reaccionaria, muy conservadora, con unas tradiciones y unas ideas así muy arraigadas respecto de, por ejemplo, de eso, de lo que hay que hacer dentro de una familia, ¿no? Y lo más importante, la familia, y el legado, la herencia, etcétera. Entonces, no es la historia de cualquier personaje, pues, o sea, no es la emigración de cualquier personaje, es la emigración de un personaje de ahí, ¿no? Que de nuevo, por esa culpa exagerada que siente por haber crecido ahí, todo lo que le sucede como que se magnifica, ¿no? Como que todo es más exagerado, que también eso es chistoso. Y lo que decía antes del personaje torpe y de la autoficción, y que se conecta con esto de la culpabilidad, la manera en que funciona el humor y la culpa juntos tiene que ver con dejar al lector del otro lado para que el lector se ría del protagonista. Y entonces la autoficción en este caso es autoparodia, autoironía. O sea, es no te ríes de los otros, te ríes de mí. Que esto es un recurso muy utilizado también en la comedia de hoy en día, no solo en la literatura, se utiliza mucho en el stand-up, se utiliza mucho en la televisión. Si este fuera un espectáculo de stand-up, que no lo es, si se equivocaron pueden salir, por favor, a ver como 3 chistes en todo el tiempo que estemos aquí, y 2 ya fallaron, o sea que nadie se dio cuenta. Si este fuera un espectáculo de stand-up, lo primero que hubiera hecho yo al salir, muy probablemente, 99% de probabilidad de que lo primero que hubiera hecho era chiste sobre mí mismo. Hubiera empezado a contar algo para que ustedes se rieran de mí. Hubiera dicho, no saben qué me pasó hoy cuando me levanté en la mañana. Y hubiera contado una historia graciosa, pero burlándome de mí, para que ustedes se sientan tranquilos y se rieran de mí. Y una vez que ustedes ya se estaban a gusto
riéndose de mí, yo me empezaría a meter con ustedes. ¿Qué es lo que hace el stand-up? Agarra y dice, ah, tú, ¿no? Y hace un chiste de ti. Pero para eso hubo 20 minutos de bromas autoparódicas, autoirónicas, que permiten crear esa atmósfera de relajamiento, de relajación, para que entonces yo me burle de ustedes, ¿no? Si yo subo al escenario y me empiezo a burlar de ustedes, súper agresivo, como que la gente reacciona, ¿qué le pasa, no? O sea, ¿qué se cree? Y un poco pasa lo mismo en los libros, es decir, hay que construir una relación con el lector que empieza por permitirle que se ría del autor, vamos a decirlo así, cuando hay la confusión de si el autor es el personaje y tal, y entonces ya va a reír de otras cosas, y en ciertos momentos también el lector, la idea es que se sienta culpable. Si quieres, lee un poquito del libro, que creo que también es interesante siempre dar una probadita. Voy a leer una escena que sucede ya hacia la mitad de la novela, más o menos. Básicamente la situación es que el personaje está en Lagos de Moreno, el protagonista, y uno de sus hermanos, Uriel se llama, que también en la vida real se llama Uriel, lo lleva a cenar tacos. Entonces esta es una escena que transcurre en una taquería. Y dice, Uriel vino por la noche a visitar a mis papás. Estuvo un rato hablando con ellos en su cuarto, explicándoles un problema que habían tenido al poner los cimientos de su estudio de grabación. Yo alcanzaba a oír parte de la conversación desde la cocina, donde estaba lavando los trastes acumulados durante el día. Luego de un rato, lo escuché despedirse con la promesa de volver pronto. ¿Ya cenaste?, me preguntó desde el umbral de la cocina. Le dije que no. Vamos a los tacos, me propuso. No traigo nada de lana, le contesté, me quedé sin efectivo. Yo te invito. Dudé si debía ir, dejar a mi hermana sola, cuando se suponía que yo había venido para lo contrario, para liberarla a ella del cuidado de mis papás. Pero mi hermana apareció en la cocina y nos dijo que fuéramos, que a ella le daba flojera salir, que le trajéramos tacos porque no quería cenar quesadillas, cereal, huevo, sobras de la comida, que no iba a pasar nada en media hora. ¿Pero no te dolía la barriga?, me preguntó mi hermana. Ah, era verdad. Se me había olvidado la excusa que había puesto para no pedir el pollo rostizado. Ya se me pasó, le dije. Se rió porque pensó que yo, aprovechando que estaba en México, con tal de comer tacos, estaba dispuesto hasta perforarme el duodeno. Salimos al fresco del otoño. Un cielo sin nubes, luna llena, viento frío. Un perro callejero se aproximó a ver si le tirábamos algo de comida. Mi hermano lo espantó con un ademán de repudio, abanicando el brazo, pero al menos tuvo la delicadeza de hablarle de usted. ¡Sáquese, sáquese! Nos subimos a su coche. Bajamos del cerro rumbo al bulevar mientras Uriel me preguntaba cómo estaban mi esposa y mis hijos. Le dije que bien, y volví a repetirle lo que solía explicarles a mis hermanos sobre mi vida en el extranjero. Que allá las cosas eran muy tranquilas, la rutina era muy sencilla, muy cómoda, que nunca pasaba nada. Luego se puso a contarme lo mismo que les había explicado a mis papás, el problema de los cimientos del estudio de grabación, el descubrimiento del tipo de suelo, arenoso, sus complicaciones, un resumen de plazos incumplidos e cumplidos, trámites, promesas, contratos. ¿A dónde vamos?, dije, al darme cuenta de que se había pasado de largo la taquería a la que solíamos ir sobre el bulevar. No mames, me dijo, esos tacos ya están malísimos. Te voy a llevar a unos que están muy chidos. Mencioné otras 2, 3, 4 opciones, intentando adivinar a dónde nos dirigíamos, pero ninguna le pareció digna. Unos tacos le habían provocado diarrea, otros gastritis por el exceso de grasa. Con uno de los taqueros más antiguos del pueblo se había peleado, y a la última taquería que le sugerí ya no iba, porque según él, ahí iba a cenar puro malandro. Salió del bulevar a la derecha, antes de la desviación de la carretera Aguascalientes, rumbo al barrio del Panteón. Era una zona caliente, de narcomenudeo. Hasta yo lo sabía y se lo dije. Nah, me contestó. Está tranqui. Bueno, se corrigió. Está igual que todo Lagos. Bordeamos el Panteón. Allá adentro, en una tumba de su familia, acompañado por sus abuelos y su papá, reposaba Everardo. Nos metimos por una callecita y luego en la esquina, al dar vuelta, apareció el puesto de tacos. Había unos banquitos de plástico para sentarse y estaba bastante concurrido.
Vamos a otro lugar, le pedí, incómodo por la proximidad del cementerio. Está perradísimo. Nos los traen al coche, dijo estacionándose. Neta, están poca madre. Me preguntó de qué se me antojaban, luego de explicarme cuáles eran los más ricos. Se ofreció a ir solo a hacer el pedido, aparentemente actuando como un buen anfitrión, aunque no descarté que quisiera evitar que nos encontráramos con alguien. Acepté y me quedé en el coche esperándolo. Ahorita los traen, me dijo al meterse de vuelta al auto. Miré a la distancia el trajinar del taquero, su ayudante y un muchachito que cobraba y servía los refrescos. Eran un mecanismo de coordinación perfecto, la rutina como base de la eficiencia. Oye, dijo entonces mi hermano. ¿Qué pasó? Le pregunté. Ya me había imaginado que la invitación a los tacos tendría otras intenciones, que mi hermano había querido sacarme de casa para hablar conmigo a solas. El otro día me preguntaste por lo del coyote, dijo. Ayer lo corregí, porque había sido el día anterior. Ese güey todavía anda por ahí, replicó, ignorando mi precisión sobre la fecha. ¿El que te vendió el coyote? Ajá, respondió. Eso quería saber, ¿no? Me quité el cinturón de seguridad que había olvidado desabrocharme y arrastré el trasero para girar mi torso y poder mirarlo de frente. Él permaneció vigilando el puesto de tacos a través del parabrisas. ¿Y qué pedo? Le pregunté. ¡Shh! Dijo, espera. El muchachito que ayudaba al taquero se iba acercando con los refrescos. Nos los entregó y prometió volver pronto con los tacos. Una disculpa, añadió. Hay mucha gente. Como si nosotros no fuéramos capaces de percibirlo. Nunca dejaba de fascinarme esa manera de usar el lenguaje, siempre para retirar lo evidente y nunca para revelar cualquier cosa que no tuviéramos delante de las narices. Le dimos un trago al refresco y posicionamos la botella, helada, entre las piernas. Me lo volví a encontrar de casualidad, dijo por fin cuando el muchachito se alejó. Bueno, de casualidad no. Lagos ha crecido mucho, pero para esas cosas sigue siendo un pueblo. ¿Dónde te lo encontraste? Le pregunté, porque se había distraído un momento respondiendo un mensaje en el teléfono. Pues por ahí, dijo, varias veces. Una vez contratamos un güey para que nos pintara la casa y apareció con él, era uno de los chalanes. Otra vez me lo recomendaron para un pedo que teníamos con la instalación eléctrica. Hace chambitas, pues. La última vez que me lo topé fue cuando estábamos contratando un velador para el terreno del estudio. Necesitábamos a alguien que se quedara vigilando en las noches, porque si no nos chingaban el material de construcción. Nos dijo que tenía experiencia, ya había trabajado como vigilante en varias obras, también aquí en el panteón, donde le ayuda un compadre que es el responsable de la seguridad. ¿De la seguridad de los muertos? Le pregunté, medio en broma, medio con respeto. De las tumbas, dijo, ignorando el chiste. Hubo unos casos medio macabros. Vandalizaron unas tumbas, las grafitearon, hubo fiestas en el panteón, fue un escándalo. Luego la gente ya andaba inventando que habían desenterrado cadáveres, que los vendían para rituales satánicos, canibalismo, no sé cuántas madres, ¿no te enteraste? Sí, me había enterado por las redes sociales. Le dije que según lo que yo sabía, había sido cosa del narco. Eran puras mamadas. La gente ve muchas películas. La verdad, yo había leído al menos un reportaje con bastantes evidencias que confirmaban los hechos. Varios periodistas habían documentado que sí existía un tráfico de cuerpos para rituales del crimen organizado, pero entendía perfectamente que mi hermano lo negara. Aceptar algo así supondría anular la posibilidad de seguir viviendo en el pueblo. ¿Y lo contrataron? Le pregunté. No. Al final preferimos que se encargara una empresa de seguridad. Es mucha responsabilidad y además no tenemos permiso de portación de armas. Al principio sí pusimos un velador, pero un día que nos robaron lo amenazaron con una fusca y salió corriendo. En ese momento trajeron los tacos. El interior del coche se llenó del aroma a cebolla y cilantro, del vapor de la lengua y la tripa. Llégale, si no se enfrían, dijo mi hermano. La verdad, los tacos estaban grasientos, la tortilla era de nixtamal industrializado y la carne estaba insípida. El sabor no correspondía a la denominación, podía ser cualquier cosa. Están buenísimos, ¿no? Me preguntó Uriel en una pausa entre un taco y otro. Sí, mentí. No sé cómo puedes vivir sin esto, dijo. Se refería a los tacos, pero también al hecho de estarlos comiendo de manera improvisada, espontánea, en su coche, un día cualquiera, y no en ocasiones especiales, como hacía yo en la ciudad del extranjero en la que vivía. Te acabas acostumbrando, le contesté. No mames, eso no es vida. Más allá de lo que podíamos decir, leer un fragmento fue la mejor idea,
porque como ven, se puede tener una experiencia estética sobre ir a chingarte unos tacos, pero se nos ha terminado el tiempo. Agradezco mucho su presencia, la generosa charla con Juan Pablo y a la Filuni y a la universidad.